Hola, soy Barín de Curiosa Biología, y este es mi Spinosaurus. Spinosaurus es un género de dinosaurios carnívoros de los más grandes que ha habido, mayor aún que el famoso Tyrannosaurus Rex, con más de 13 metros de longitud, e incluso algunas estimaciones indican que pudo llegar a medir hasta 18 metros. Tenía un cráneo alargado y estrecho. Semejante al cráneo de un cocodrilo, pero con las fosas nasales retrasadas. Un par de pequeñas crestas delante de los ojos, y lo más característico del dinosaurio es esta vela de hasta dos metros de altura, construida de espinas óseas que se extendía a lo largo de la espalda, desde la base del cuello hasta la base de la cola. En cuanto a la clasificación filogenética, Spinosaurus es un dinosaurio terópodo del grupo Megalosauroidea. Y de la familia Spinosauridae. Es primo de los conocidos Sukiomimus y Barjonyx. Los primeros restos de Spinosaurus encontrados se descubrieron en el oasis Al-Wahat al-Bahriya, en Egipto, en el año 1912, y fue Ernst Stromer quien le dio nombre tres años más tarde. No obstante, estos restos que se alojaron en el Lüstich Museum en Múnich, fueron destruidos por los bombardeos aliados en 1944 y no se conservan nada más que algún fragmento disperso. Desde entonces se han hallado siete ejemplares parciales, ninguno completo. El último de ellos, hallado en 2008 en Marruecos, ha cambiado por completo la postura y la ecología de este dinosaurio. Tal y como se publicó a mediados de este año pasado, 2014, Parece ser que Spinosaurus tenía en realidad las patas traseras mucho más cortas y además las uñas de los pies las tenía aplanadas. Era eminentemente acuático, siendo cuando salía del agua de desplazamiento cuadrúpedo. Así salió publicado y nos lo muestran, por ejemplo, en esta publicación de la National Geographic. Aparte de estos ejemplares aislados, lo que sí que se ha encontrado con mucha mayor frecuencia son dientes. Dientes como este. Spinosaurus vivió en lo que hoy es el norte de África, a mediados del periodo Cretácico, justo en el límite entre el Cretácico Superior y el Cretácico Inferior, durante las épocas Albiense y Cenomaniense, que engloba entre hace 93,9 y 113 millones de años de antigüedad. En concreto, los yacimientos en los que se han encontrado restos de Spinosaurus oscilan entre los 97 y los 112 millones de años antes de nuestro tiempo. El modelo que os presento es de la marca Papo. Es del año 2007 y fue un regalo de unos muy amigos míos de León a los cuales les dedico este vídeo. Alex Javis va para vosotros. Es uno de los pocos a los que les he puesto nombre. Se llama Zuquiet. Lo primero que destaca en la escultura es el elevado nivel de detalle que tiene sobre la piel, con una textura como de cocodrilo. Tiene una coloración bastante natural, aunque la coloración de la vela tiene unas zonas ligeramente azuladas, pero que apenas destacan sobre la coloración general de la figura. Yo hubiera puesto la vela más llamativa, con colores más vivos. Está pintada a mano y el brillo de los ojos está muy bien conseguido, le da mucha vitalidad. Analizando la figura en sí, la escultura, el cráneo, eh, de cerca echamos en falta en la parte del extremo eh, una trampa de peces constituida por dientes de gran tamaño dirigidos hacia atrás. Las fosas nasales están ligeramente adelantadas y además están en una posición demasiado dorsal. Deberían estar más abajo y más atrás. La mandíbula inferior es móvil, la articulación está muy bien elaborada, apenas se nota. Es un punto positivo que otros fabricantes deberían aprender a hacer. En cuanto a bocas móviles se refiere, son. PAPO es la única que he visto que tiene figuras con mandíbulas móviles a los cuales no se les nota la articulación. El resto del cuerpo tiene una anatomía muy adecuada, obviamente, para la época. Recordemos que la figura es del año 2007 y que el descubrimiento de las correctas proporciones de las patas traseras se publicó en este verano del 2014. El cuerpo es robusto. Y los músculos están muy bien marcados. El nivel de detalle de la pieza es exquisito. Es probablemente una de las mejores piezas que tengo en cuanto a detalles se refiere. La pieza mide unos 32 centímetros de longitud, aunque, dada la postura de la cabeza girada hacia un lado, del hocico a la cola, teniendo en cuenta esa curva, mide en total 38 centímetros. Eso le hace estar a una escala aproximada de 1.40. El precio en Amazon a día de hoy es de 26,59 euros y podéis encontrar el, el enlace a Amazon en la descripción. Zukiet y yo nos despedimos. Si os ha gustado, le dais a like y si os ha gustado mucho, os suscribís. Hasta la próxima.